Buenos días. Estamos aquí en el área de desayuno del hotel con Marco. Ahora nos dividimos. René desayunó con Andrea más temprano y nosotros hasta ahorita. Y nos estamos preparando porque ahora vamos a agarrar el carro y manejar hasta Miami por lo de shipping, que tenemos que ir a traer todos los paquetes, pero también porque vamos a ir a visitar al mejor amigo de mi esposo que tuvo bebé. O sea, no él, la esposa, pero... O sea, tuvieron bebé. Y vamos a ir a conocer al baby. Y son 4 horas de ida, 4 de venida. Así que estamos algo temprano. Estamos tan cansados. Hoy en la mañana no me podía ni parar. Sentía que me había atropellado un tráiler. Un cabezal, mamita. Y me levanté así como pude. A bañarme, a lavarme el pelo, por cierto. Que ya necesitaba... Y lo chivo es que, pobrecito mi esposo, va a tener que manejar 8 horas. Pero todos los demás vamos a estar sentados en el carro, súper cómodos, sin zapatos, todo el camino. Espero que este vlog no sea aburrido por eso. Lo que está diciendo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tenemos que tomar ese factor encima y es bueno que tú se lo digas a ella. Estamos en el Cheesecake Factory de West Palm Beach. Paramos a almorzar. Ya de aquí continuamos nuestro trip a Miami. Miren qué chida mi blusa de Mickey. Para andar así bien, ¿cómo se llama? En ambiente. Andrea, no estoy moviendo mucho el asiento, por favor. Ay, ¿por qué no te gusta cuando no mira? Hola, definitivamente este vlog va a salir súper corto porque estoy el día en el carro y ahorita estoy en un Walmart porque necesito una tijera. Se me olvidó traer tijera y la necesitamos para nuestro trabajo de shipping. Hola, buenos días. Ayer ya no grabé vlog porque estábamos en la casa de los amigos y era como mala onda y después manejamos un montón, entonces decidí continuar con el vlog. Ahora, lo que les quiero contar es que este día estoy estrenando un maquillaje que lo vamos a evaluar hoy durante el día. No me echo las cejas, por cierto, discúlpenme. A mí no me gusta probar maquillaje, no, hacerme ideas de cómo es un maquillaje cuando estoy de viaje, porque cuando estoy de viaje mi piel se comporta súper diferente a cuando estoy en casa. Entonces, pero yo lo quería probar y por lo menos una idea me voy a hacer, ok. Lo primero que estoy probando es esta base de la marca IT Cosmetics. Es una CC Cream que es mate, tiene factor de protección solar 40. Por lo menos ya sé que no la voy a ir a cambiar porque sí es mi tono. Lo chivo que aquí me llegó el paquete y hoy que la probé vi que sí es mi tono, más ahorita como en el sol. Así que no la voy a cambiar. Y lo que me gusta es que tiene protección solar de un solo y tiene un suero que hidrata la piel, pero al mismo tiempo es mate. Entonces yo leí que es para personas de piel grasa, que es mi piel. Entonces vamos a ver si es cierto. Ahí les voy a estar contando en un video más específico de eso. Si quieren, vea. O sea, no es obligación. Y de ahí me habían afamado mucho este corrector de ojeras de Too Faced, que es el Born This Way, porque el de Tarte, el Shape Tape Concealer, que es muy bueno, tiene muy buena cobertura, es demasiado reseco para mí últimamente. Entonces este es menos reseco, me han dicho. Es este, en el color vainilla, me lo pedí. Por cierto que este me lo pedí en el tono light y este me lo pedí en el color tono vainilla, que sentí, no sé, quizás lo voy a volver a probar mañana. Así que ese es el corrector que ando, o sea, no puedo juzgar de verdad porque tengo unas ojeras increíbles porque hemos estado demasiado cansados, demasiado desvelados y demasiado todo. Y algo que me emociona muchísimo es esta paleta que me pedí de Makeup Revolution, que se llama The Emily Edit The Needs. Emily Noel es una youtuber que yo sigo,
en YouTube. Y fue la primera YouTuber que yo seguí. Y ella sacó dos paletas en conjunto con Makeup Revolution. Pero este es The Needs, la otra se llama The Wants, que es de puras sombras. Y ahorita no hay ni en línea, ni en persona, ni nada. Entonces ni modo, solo pude comprar The Needs. Es lo que ando hoy de polvos, de bronceador, de rubor y de iluminador. Pero iluminador me puse súper poquito porque, o sea, estamos en Florida, gente. La gente anda en chores, chanclas y no, yo creo que no saben ni lo que es maquillarse. Así que pues no podía andar tan desentonada. Pero, o sea, por el momento me ha gustado. Me puse súper poquito. No sé, como les digo, no puedo juzgar. Se la pasé. Este es el polvo que me puse más que todo debajo de los ojos y mi zona T. Estas son 6 sombras que hoy no me iba a poner sombras, pero ya las voy a probar. La cámara no le hace justicia a este tono. Es lindo. Pero bueno, son esas 6 sombras. Y luego está el bronceador, el rubor, el iluminador. Miren qué lindo los nombres de estos, de esos tonos: Honesty, Passion, Kindness, Peace, Love, Hope, Faith, Gratitude. O sea, qué refrescante una paleta con nombres tan sanos. Y encima de todo, un espejo enorme que termina de hacer la paleta una cosa preciosa. Hoy ya casi es mediodía y la hemos agarrado súper al suave para dejar que todos nos recuperáramos de los pelos, de las caminadas. Y pues tenemos nada más unos mandaditos que nos quedan, unas compristillas que se nos han quedado ahí. Así que por eso la hemos agarrado todavía más tranquilo. Sí, pero creíamos que era un juego, pero resulta que eran dulces, así que compártanlos. Chocolate Kiss, qué grande. No, pero no viste. Mira, oye, mira esto, bombones. No, pero mira esto, son dos. Wow. Mira esto. ¿Mira este bombón? Son dos cups. No. De half a pound cada uno. Mira este Rice Krispie Treats. Bueno. Wow. Qué grande. Uf, qué lindo. $13. ¿13? Súper chivo. You're gonna get it? I could drink water from this. You can get it? No, porque yo necesito que tenga pajilla. Oh. Cosa más bella. Favorito que se llama Cracker Barrel, que es como todo del ¿de qué? Del oeste viejo, ¿verdad? Solo hay viejitos. Yo no sé por qué me encanta venir aquí, pero es un lugar donde solo hay gente mayor, pero a mí me encanta, y a los niños también, que se dejen de cosas. Y aparte de del restaurante, tiene la tienda que les enseñé ahí. Y ahorita vamos a un mandado muy importante que se llama Ulta, o sea Ulta. Eso es todo por hoy. Como se darán cuenta, estoy grabando el cierre del vlog al día siguiente, pero es que terminamos cansadísimos para
poder empacar y organizar todo, le compramos a los niños anoche en el súper espumas y todo tipo de diversiones para la tina. Y ahí estuvieron jugando bien felices ellos en la tina, en calzoneta, con espumas y burbujas. Entonces pudimos descansar y empacar porque ya tocaba. Así que gracias por ver este vlog y nos vemos en el último, que será mañana.